Buenos días. Disculpa que te moleste. ¿Cómo estás? Bien. Oye, corazón, escúchame una cosa. Estoy viendo, claro, estoy llegando aquí a la plazoleta de los Zócalos. ¿Tú sabes quién hace este trabajo? ¿Quién hace este trabajo? Señor Nacho. Ah, bueno, primero déjame presentarme, Oscar Boy del programa Zocaleando. ¿Y tú cómo te llamas? Michelle. Michelle. ¿El señor qué me dijiste? Don Nacho. Don Nacho. ¿Tú sabes dónde lo puedo conseguir? Sí, señor. Él está aquí por acá haciendo... Ah, ¿está por aquí? Sí, señor. Ah, bueno, perfecto. ¿Y cómo se llama tu tienda? Consulado Artesanal. Bueno, ya sé que cuando necesite una visa vengo al consulado. Sí, señor. Que tenga bonito día. Igualmente. Gracias. Trabaja una belleza. Buenos días. Buenos días. Hola, ¿cómo estás? Disculpa que te moleste. Ah, mira, se cayó cerrado. Vamos a ponerlo abierto. ¿Cómo estás? Oscar Boy de Zocaleando. Por supuesto que nos conocemos porque he estado por aquí con Jazz, Arte y Algo Más cuando hicimos el programa que filmamos a José. Que estaba preguntándole a la muchacha de allá, Michelle, que quién hace este trabajo. Todos estos zócalos que están en esta calle, ¿quién lo ha hecho? Zócalos Nacho. ¿Zócalos Nacho? Sí. Sí, ¿tú lo conoces? A Nacho, claro. Sí. ¿Dónde lo puedo conseguir? Nacho, por ahí debe andar. Sí, él se la pasa por aquí. Estaba, sí, él que día estaba haciendo unos arreglos por acá. Ah, bueno. Chévere. ¿Cómo se llama tu tienda? Arte a mano. Arte a mano, bueno. A mí me gusta mucho tu tienda. En cualquier momento vengo y me la llevo todo. Claro. Ok, Dios te bendiga. Gracias. Bueno. Hola. Buenos días, ¿cómo estás tú? Buscando a Nacho, buscando a Nacho para hacer una entrevista con lo del programa del Zócalo. ¿Oíste? Vale. Que tengas bonito día. Gracias. Buenos días, buenos días. Buenos días. Estoy buscando un señor que se llama Nacho. Sí. ¿Sí qué? Con él personalmente. No me digas que usted es Nacho. Imagínate. Ah, no, pero yo me gané la lotería. Vengo preguntando de este trabajo tan hermoso y bueno, me dijeron, no, que por aquí anda. Bueno, sí, por aquí estamos viendo a ver, es que hay una retocadita de esto, a ver qué. ¿Usted se parece a esos personajes que salen en la película americana con la moto? No, ah, los Harleys. Los Harleys. Ah, bueno. Sí. Esa es la idea, como tratar de imitar algo de eso. No. Pero no. Yo creo que usted no tiene nada que imitar con esas manos que tiene. Entonces usted es el autor de todo esto que está aquí. Sí, señor. Y además de mis dos hijos también que me colaboran con él, me han colaborado con esto. Entonces ellos ya entraron al proceso también. Ah, bueno. Entonces, ¿su nombre es Nacho o ese es su...? Mi nombre es Ignacio Suárez. Ignacio Suárez. Y mi name es Nachos en plural porque incluyo a los hijos. Para mí es un honor conocerlo porque admiro mucho gracias. Su trabajo. Por supuesto que el pueblo le tiene que... No vamos a quitar la estatua a Simón Bolívar, pero la suya la vamos a poner al lado para que... Esa es la idea. Sí, para no meternos en problemas. Hacer la escultura del Zocaler para que quede más emblemática acá en el parque. Ahora usted me dice que con sus hijos. ¿Son ellos? Sí, son ellos. Ah, bueno. Hermanazo. Sí. ¿Cuál es tu nombre? Nick Dan. Sí. Ah, pero este tiene nombre así como de Hollywood. Ah, holandés. Ah, sí. De origen holandés. ¿Y por qué? Un hombre que yo lo encontré por ahí de un ciclista holandés que él se llamaba Jelje Nigdan. Ajá. Entonces me sonó y se lo coloqué. Ya tú has hecho un cuentico. ¿Y tú? Jesse. Ah, puro gringo. Oye. Ah, no. Yes. Bueno, eso estilo no me americano. Bueno, déjame decirte que mi apellido es Boy, B-O-O-Y, y es un apellido holandés, no suena holandés, porque normalmente los holandeses utilizan el Van Dorsen, el Van Housen, el Van der Bale. Sí. Y mi abuelo, que en paz descanse, era de una población que se llama Den Haag, que muy cerca de Rotterdam. Sí. Y bueno, pero yo tengo más bien pinta de hindú. De Guatapense. Sí. Ah, bueno. Gracias. De Guatapense. Ya tenemos problemas. Nos van a quitar espacio público. No. Buenos días, caballero. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Lo incluimos. Entonces, bueno, tenemos algo en común. Bueno, vamos a hablar de esto. Dígame, a ver. Cuénteme. A ver, ¿qué es? Bueno, yo en este oficio del arte, que ya esto es más arte, llevaba escasamente 7 años.
¿Verdad? Escasamente 7 años. ¿Solamente 7 años haciendo...? Solamente 7 años. Porque yo antes trabajaba en navegación y ya en la época de vacancia me dediqué a esto, colaborándole a la alcaldía. Entonces tienes 7 años en este oficio. 7 años en este oficio apenas. ¿Y cómo descubriste que tú podías hacer esto con las manos? Tú antes eras pintor, escultor. Para mí, discúlpame que ya me metí en otra pregunta y no dejé que contestara la primera. Para mí estas son esculturas en bajo y mediano relieve. Sí. ¿Ok? Sí. Esto es un trabajo de arte. Sí. Esto es escultura. Sí, señor. Ok. Claro. Ahora bien, ¿cómo tú llegas a esto? ¿Cómo supiste tú que tú podías hacer esto? Bueno, yo inicialmente, pues, desde un tiempo muy atrás, desde época de estudiante, yo sabía dibujar. Ajá. Entonces, simplemente, cuando a mí me llamaron, me invitaron a ser parte del trabajo del Zócalo en Guatapé, yo les dije, yo sé dibujar, pero no sé trabajar cemento. Ajá. Entonces, el que era en ese entonces su secretario de gobierno, me dijo, no importa, métase que ella aprende. Y a medida que fui avanzando el trabajo, fui viendo cómo trabajaban los compañeros del cemento y fui aprendiendo. Entonces, ¿qué hice luego? Ya, inclusive, a mí me tocó enseñarles una parte de cómo hacer los dibujos. Cuando ya teníamos esa parte avanzada, yo ya más o menos me di cuenta cómo trabajan ellos el cemento y ya empecé a trabajar aparte. Ya pasé la prueba de trabajar el cemento personalmente y empecé a trabajar aparte. Es así como al cabo de 2 meses ya estaba trabajando independiente, ya hacía trabajos independientes. Es decir, mientras tú le enseñabas a ellos a dibujar, tú también ibas aprendiendo lo que era el proceso de lo que era el encofrado del cemento. Sí, señor. Ok, ahora, Nacho, ¿de dónde eres tú? ¿Tú eres de Guatapé? Bueno, yo soy natural de Granada, Antioquia. Yo de Granada salí con mi familia a los 2 años. Prácticamente yo vine a conocer el pueblo a la edad de 18 años, 18, 19 años. Luego nos estuvimos en Medellín estuvimos una cantidad de tiempo viviendo. De ahí estuve en Cocorná, en Guarne, de Medellín volvimos a Medellín, de Medellín volvimos aquí. Aquí estuvimos más o menos 18 años, después de los 18 años yo regresé a Medellín, estuve otra temporada. Cuando ya volví aquí, ya vine prácticamente a pasear y fue cuando me cogieron, como dice el cuento. Es decir, ya. Que tú eres de Antioquia y te has mantenido dentro de lo que son los límites de Antioquia. Sí, aquí, esta es tu tierra. Sí, señor. Perfecto. Y entonces has hecho vida aquí, por supuesto. Sí, claro. Igual que me imagino que los muchachos son hechos aquí también. Sí, señor. Entonces, ellos son naturales de acá. Ellos ya, por ejemplo, él ya tiene 26 años. Uh-huh. Es de acá. El otro hijo tiene 19. Él es de acá también. Ya ellos son totalmente de acá. Yo puedo decir que no siendo de acá, es mi pueblo. Es que le ha dado al pueblo a lo mejor más de lo que mucha gente que son de aquí no le ha dado. Sí. Esa es la idea. Ya nosotros ya tenemos, digamos, no qué imagen, sino de decir que a Guatapé le hemos ofrecido lo que nosotros sabemos, lo que nosotros somos capaces de hacer. Entonces, y parte de eso ha servido para que el pueblo surja como es ahora. Porque este trabajo que estamos haciendo más artístico es lo que le ha dado vida al pueblo. Sí, yo por supuesto aprecio mucho el trabajo. Yo que soy artista, de verdad que te felicito por esta labor tan encomiosa que queda. Porque esto me imagino que en algún momento se convertirá en patrimonio histórico de la humanidad declarado por UNESCO, por supuesto. Mira, dime algo. Entonces, ¿cuántos zocaleros como tú hay? Bueno, aquí existen varios estilos de de trabajo. Y básicamente en los zocaleros habemos diferentes tipos de forma de trabajar. Hay personas que trabajan la figura plana. Hay otros que trabajan la figura plana y pintando el dibujo en la figura plana. Hay otros que lo pueden trabajar en semirrelieve, que es la figura plana, pero tallando el dibujo. Y nosotros ya luego nos dedicamos con el tiempo, a tallar la figura. Nosotros ensayamos con la figura en 3D y nos dio resultado. Es más, hasta el momento es la figura que es la que más está llamando la atención, ya por la cual la gente se está inclinando. Porque si se podrán dar cuenta en las figuras que hemos hecho o que se han hecho acá,
son figuras que demuestran mucha realidad. Uh-huh. Y la realidad es como si, hasta el punto de que usted puede ver una figura y es como si la tuviera ahí realmente puesta. Entonces la gente está tomando eso más como propio que como una actividad. Ok, déjame hablar con Andrés un momentico para preguntarle algo. Ah, púnchale, qué falta de educación la mía. Buenos días, bienvenidos a Socaliando. Hoy el programa, por supuesto, como ustedes se pueden dar cuenta, se lo vamos a dedicar a este personaje, Nacho, don Ignacio, con sus hijos, que son parte de la historia de ese pueblo, que tienen este pueblo bien bonito y en las condiciones que debe estar para que la gente se lleve una bonita imagen de esto. Como estoy con los dos hijos y somos los hijos y somos cuatro personas, Andrés, ¿qué te parece? Nos quedamos aquí, nos movemos, buscamos cuatro sillitas y nos sentamos para hacer una... ¿Sí? ¿Te parece bien? ¿Dónde prefieres? Vamos a hacer una cosa. Vamos un momentico a control para que vean ustedes la presentación del programa y regresamos en una parte ya un poco más cómodo, tomándonos un tinto como nos merecemos aquí en la plazoleta de los Zócalos de Guatapé. ¿Te parece bien? Eso está. Vamos bien, a tomarnos un tintazo entonces. Claro, es que me perdona ahora que regresamos del corte, que me perdona que yo no, en realidad no lo saludé temprano, porque es que cuando comenzó el programa, porque es que yo venía caminando, bajando por ahí de la calle del comercio hacia la plazoleta, porque estaba viendo precisamente los Zócalos y buscando a don Nacho. Y qué bueno que la suerte que casualmente estaba con sus hijos aquí hoy sábado en la mañana. Y bueno, este programa está dedicado a todos ustedes, a todo Guatapé, para que conozcan a Nacho, a sus hijos, para que sepan que todo esto que está aquí, bueno, por supuesto, aparte de otros también compañeros que hacen lo mismo, sí. Forma parte de un arte muy, digamos, muy digno de honrar. Pasa. Venga. No, si de eso se trata, bueno, nos vamos a tomar un tinto con ustedes. Este tinto que nos vamos a tomar aquí, espero que ustedes también se lo tomen con nosotros cámara, en su casa. Mano. Muchísimas gracias. ¿Cómo te llamas? Caterina. Muy bien, Caterina, gracias. Bueno. Entonces, dibujabas. Sí. Pero no hacías escultura. No, entonces ahora sí te metiste en la jugada. Ya. Pero me estabas hablando que tuviste que ver con la navegación, que trabajabas en navegación. ¿Cómo era la cosa? Sí, anteriormente a este trabajo, el oficio mío era trabajar en navegación. Uh-huh. Pues fui administrador de marina, operador de montacarga, manejé lancha y últimamente estaba viviendo de los jet ski. O sea, que alquilaba jet ski. Ah, ok. Motos acuáticas. Uh-huh. Últimamente hace 7 años. Sí, últimamente hace 7 años. Ok. Y entonces ya cuando salió el proyecto del Zócalo, fue cuando me invitaron que si quería trabajar en el proyecto de los Zócalos. Uh-huh. Que como básicamente nosotros, el oficio de nosotros era trabajar sábado y domingo en las motos, entonces nos quedaba de lunes a viernes disponible. Uh-huh. Entonces ahí me vieron vagando y alguien se interesó y me dijo que si quería trabajar en los Zócalos, que viendo que en semana no hacía nada, que si quería trabajar en los Zócalos,
difícil. Y aquí no ha venido un productor de cine de Hollywood que te vea y te contrate, porque tú tienes... yo estoy hablando contigo y digo, pero este, él puede ser actor de cine, con eso vivo, entonces me hace acordar del luchador este... ¿Cómo se llama? Hulk Hogan. Claro. Entonces, fíjate bien. Sí. Aquí yo me he dado cuenta de algo. A mí me preocupa Guatapé. Sí. Por supuesto que yo no soy de aquí, pero ya yo me siento como guatapense. Excelente. ¿Entiendes? Ustedes, el hecho, nada más el hecho de ser antioqueño, es una maravilla, yo siempre lo digo. Sí, porque es que la cultura de nosotros es una cultura que es muy, muy regionalista y además muy esparcida al mundo. Porque donde quiera que usted vaya va a encontrar un colombiano. Yo siempre lo he dicho. De esos colombianos va a encontrar un país. Yo siempre lo digo. Entonces, usted va a las pirámides de Egipto, la sube y baja con la lengua afuera porque tiene sed y hay un paisa vendiendo agua de panela. Sí. Te vas para Japón y de tanto caminar se te echa a perder el zapato. Ay, ¿dónde puedo agarrar el zapato? Ahí tiene un antioqueño. Entonces los antioqueños son muy berracos, son echados para adelante. Y eso es de admirar. Ahora bien, fíjate lo que te voy a decir. Me he dado cuenta que últimamente ha proliferado mucho los locales vendiendo artesanía. Sí. Y por supuesto yo veo, yo entro, detallo algunas cosas interesantes. Pero yo no veo artesanía hecha aquí, solo una que está ahorita muy en boga, que es a través de un calado computarizado. Sí. Es lo que hasta ahora es. Aquí los pintores no pintan zócalos, aquí los pintores no pintan las calles, aquí los pintores no pintan los balcones, las ventanas, los colores, porque es que Guatapé es zócalo, es color y es una onda muy colonial. Sí. Y eso es lo que a la gente le gusta. ¿Eh? Sí. Ahora, ¿por qué es tan difícil que la gente se dedique a eso? ¿O es que no le ven el motivo? ¿O en realidad la gente todavía no ha apreciado lo que tiene? Bueno, yo diría, ahí en ese caso diría que es que no todos tenemos la capacidad de hacer este tipo de trabajo. Porque este es un trabajo de mucha dedicación, de mucho arte. Y básicamente aquí en Guatapé, la gente está muy dedicada a lo que es al turismo, no a la actividad que es el principal fuente de Guatapé, sino dedicada al turismo, como el restaurantes, parqueaderos, hoteles, lanchas. Entonces, no están como muy enfocados en este cuento del arte. Para nosotros de pronto se nos ha hecho un poco fácil por la misma actividad que nosotros hacíamos antes, el hecho de saber algo de entender y saber algo de dibujo. Entonces hemos relacionamos el dibujo manual ya al cemento, lo involucramos al cemento. Y eso es lo que la gente está llamándole la atención ahora. Mira bien lo que vamos a hablar ahorita. Tienes a Jesse y al holandés. El nombre tuyo es difícil. Okay. Fíjate bien lo que te voy a decir. Tu papá acaba de decir algo que es muy importante y yo quiero que ustedes tomen en cuenta, porque para mí ustedes son ejemplo para la juventud de acá. Sí. La juventud de acá es una juventud sana, gracias a Dios. Estamos a tan solo 2 horas de Medellín, donde es una urba capitalina, donde se consigue de todo y para todo. El hecho de ser un pueblo sano, por supuesto, nos permite estar sentados en esta calle, dialogando y sobre todo hablando de arte. Una de las cosas de lo cual yo veo con mucha preocupación también es que qué pasa con los jóvenes cuando terminan el colegio. Si la familia de ese joven no tiene el poder económico para que el joven siga sus estudios universitarios en Río Negro y Medellín, hasta ahí llegamos. ¿Verdad? Bueno, en cuanto a eso, pues es que en cuanto a eso, lo que pasa es que la cultura de aquí de Guatapé se está volviendo una cultura más económica. No se está volviendo la cultura estudiantil, la gente que quiera prepararse, sino una cultura más económica, que están viendo la posibilidad de ganar más dinero con la actividad turística. Entonces salen de estudiar y ya no se preocupan por estudiar, sino por ir a ganarse un peso más que les va a llenar más el bolsillo. Están oyendo, ¿no? Están oyendo eso. Pero
deme solamente un minutico para saludar a este caballero que va pasando, un gran pintor, amigo mío, Wenceslao. Wenceslao, salúdame a Nacho. No sé si se conoce a Nacho. Mucho gusto. No, no, okay. Ignacio Suárez. Para Ignacio Suárez. ¿Qué? ¿Cómo te va? Hijos, los hijos míos. Wenceslao. Pero yo te conozco desde hace muchísimos años. Pues, maestro, ya hasta el momento no... No se acuerda. No, lo que pasa es que uno a veces pierde la memoria por años, sí, ¿no? Pero eso se vuelve a recuperar. Esa es la idea. En el caso mío, por ejemplo, las neuronas no se han muerto, se eso han reproducido. Bien. Está muy bien. Y excelente por el lado. ¿Qué haces vos? No, aquí estamos trabajando y venimos aquí a comentar y a mostrarle a la gente del pueblo, a la gente que viene afuera. Tengo pendiente una entrevista contigo para mi programa de Socaleando. Entonces, vamos a quedarnos de acuerdo, aprovechando que Andrés está aquí para comprometernos con todo el pueblo de Guatapé y el oriente del país y toda Colombia y de Colombia para el mundo, porque estoy aquí con gente muy importante. No hay que ser actor de Hollywood, ¿ok? Hay que ser gente de corazón y humildad para llegar a donde queremos llegar. Así que, Wenceslao, me encantó verte y estamos pendientes de hacer un programa, bueno, porque Wenceslao es artista pintor. Ahora y él pinta, y él pinta, exactamente, Wenceslao pinta escenarios guatapense, la montaña, no, pero, el pie, algo gracias, como eso, aquí está, obra, algo ¿no? como eso, por ejemplo. Mira, por ejemplo, yo me atrevería a decir que es la primera noche de luna llena que un artista pinta sobre la piedra del Peñón. Entonces, de ese trabajo de Wenceslao y de Wenceslao, que es historia, vamos a hablar en un programa. ¿Oyeron? Sigamos con Nacho. Oye, ok, Oscar. Cuídense, que tengas muy buen fin de semana, que venda mucho. Mucho gusto. Buen día. Maestro, gusto. Entonces, Nacho, fíjate tú, que entonces dedicarse más a la actividad económica, porque me dijiste, ah, no, es que también hay gente aquí que se dedica al turismo. Sí. Si tu papá, toda tu familia, tiene un restaurante, los hijos van a ir a parar al restaurante. Sí. O si tu papá tiene una tiendita de ropa y tal, entonces, más que todo, las muchachas van a ir a trabajar en esa tiendita. Bueno, pero sentido. Nadie, bueno, digo yo, desde mi punto de vista, que es un ojo externo que llega a Guatapé y de repente a lo mejor yo veo cosas que el de aquí no ve, porque esta es la cotidianidad de la vida. Sí. Dice, ¿qué podemos hacer por Guatapé para que Guatapé siga creciendo? Yo no quiero que Guatapé crezca hacia arriba, porque no estamos hablando de estructura, de edificio, estamos hablando de sacarle el provecho a lo que, por ejemplo, tienes tú, fíjate, Jesse y Nigam están haciendo tu trabajo. Sí. Jesse, te pregunto a ti, ¿tú te sientes forzado haciendo lo que estás haciendo? Tú en un momento determinado le preguntaste a papá, oye, papá, ¿tú sabes qué? A mí me gusta mucho lo que tú estás haciendo, ¿será que yo también lo puedo hacer? ¿Cómo fue el caso tuyo? Eso para que le digas a la juventud aquí, ¿por qué uno llega a esto? Bueno, la verdad, pues, uno nunca se siente manipulado, como, ¿cómo llamarlo? ¿Como presionado? Presionado a trabajar en eso. Pues yo empecé por los laditos, porque cuando mi papá empezó con lo de la administración, uno poquito a poco iba aprendiendo sobre las herramientas, que hijo, por favor, me trae eso, me ayuda con eso. Entonces poco a poco me fue como que impregnando la idea, como que arte, 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 vamos a hacer arte. Y hoy en día, en el momento, yo creo que en esos momentos ya los tres, ya toda la familia. Ya está involucrado. Ya estamos involucrados en lo que es eso. Ya podemos hacer cosas que quizás nadie pueda intentar o que nadie ha intentado. Y nada, pues es. Ahora el arte da mucho de qué hablar y ese arte es algo que va a perdurar mucho porque vamos a hacer algo bueno con eso y vamos a seguir adelante. A seguir adelante, sí. que mejore. Sí, fíjate tú que tú dijiste algo muy importante, que es que jamás te sentiste presionado. Porque si Nacho hubiera sido otro tipo de papá y de una forma muy brusca te dice, pásame esto, pero bueno, tú no ves lo que estás haciendo, ya uno le pierde como el gustico. Dice, no, yo no con mi papá no trabajo. Entonces eso hay que tener mucho cuidado en lo que es la educación de esos muchachos, porque
La gente cree que en la escuela los maestros nos van a enseñar la educación. Mentira. Te enseñan lo que tienes que aprender en la vida, pero la educación está en la casa. De ahí que viene todo. ¿Y qué pasó en tu caso? Yo, porque tú eres el mayor. Sí, por ejemplo, okay. Yo empecé casi más o menos al año de que el deporte ya estaba en el Zócalo. Entonces yo llevo por ahí seis años y medio trabajando en los Zócalos. A mí siempre me gustó mucho la plastilina, el dibujo, pintar. Yo me la pasaba era en las clases y muchos profesores pues no saben, en vez de estar escribiendo lo de la clase, me la pasaba rayando la parte de atrás. Tuve muchos problemas por eso, pero yo decía, bueno, eso es lo que yo quiero hacer. A mí me gusta hacer el arte, a mí me gusta dibujar. Y pues, yo no era malo para las matemáticas, pero prefería estar haciendo un dibujo que estar haciendo cálculos, estar sumando, restando o factorizando, lo que fuera. Entonces le empecé a coger mucho más amor al arte por ese lado. Cada vez me involucraba más e intentaba, por otro lado, hacer cosas diferentes. Como, por ejemplo, un caballo. Bueno, vamos a hacer un caballo. Cambiándole la forma, vamos a cambiarle la posición, el diseño. Y así me fui metiendo hasta que ahora pues yo digo, no, es que yo no quiero hacer un, digámoslo así, un caballo que siempre tiene la cabecita ahí de por un lado, ¿no? Yo quiero hacer que el caballo se salga de la pared. Claro. Que pronto esté más afuera, que tenga una patica no pegadita al murito, sino que la patica si se puede salir más, que se salga por completo. ¿Ya has estudiado pintura? ¿O eso es innato en ti? Conocimiento empírico. Conocimiento empírico. ¿Cómo te sientes tú trabajando con tu papá y tu hermano? Yo la verdad me siento excelente. Ahora llevo casi 2 años pues trabajando solo por cuenta mía. Mi papá es el que me ha dado pues muchas oportunidades. Me ha dicho, bueno, no tiene trabajo, haga este trabajo usted y se gana los pesitos de usted, por decirlo así. Ajá. Me gusta demasiado pues que se dé así entre familia, que se aprenda entre familia. Y es una oportunidad que nadie ha tenido. Ahora, ¿qué sienten ustedes cuando pasan por una calle? La mayoría de los zócalos aquí en esta de plaza, todos. O esta calle son todos. Todos los hicimos nosotros. ¿Qué sienten ustedes cuando pasan por aquí? Vea, yo le digo que eso es una satisfacción inmensa. Porque increíble. Ese punto, vea, en este momento vemos pasar mucha gente. Sí. Mucha gente está diciendo, ve que esta figura qué bonita, mira qué hermosa aquella, mira qué bonita aquella la otra. Pero no saben quién las hizo. Claro. No, y en este momento no saben quién las hizo. Y para uno es demasiado agradable, bastante satisfactorio saber que lo que uno hace le gusta a la gente. Sí. Y que es algo llamativo, que es algo que de pronto quisieran tenerlo ellos en su propia casa. Entonces, uno no alcanza a imaginarse, saber que yo paso por aquí, que hay un 5, 10, 20 turistas tomando fotos a lo que uno hace, pues eso es demasiado agradable. Sí, es algo muy satisfactorio. Yo de verdad que de mi parte yo lo felicito a los tres, a ti como papá. Muchas gracias. Porque has tenido un trabajo muy encomiable, lo que es la educación de los muchachos y sobre todo tener eso contigo. Que es la parte artística, que por supuesto vienen los genes de ellos, porque él dice que estaba en la escuela y él no estaba pendiente sino de la plastilina, del dibujo, y fíjate que ya está pensando en cómo hacer otro tipo de zócalo o cómo diseñar, implementar nuevas ideas. Sí. Jesse, más o menos de la forma como yo lo oigo hablar, él también se ha involucrado. Y ustedes son una empresa, tanto es que tú me dijiste que se llama Nachos. Nosotros nos identificamos como Nachos y ya sabiendo, por ejemplo, cuando la gente pregunta por nosotros, va a preguntar por Nachos. Uh-huh. No va a decir Nigda, no va a decir Jesse, no va a decir Nacho. Uh-huh. Dicen, ¿quién hace los zócalos? Ah, pues Nachos. Pero entonces mucha gente corrige que Nachos, pero entonces ya es para involucrarlo a ellos. Porque, claro, fíjate tú que inclusive... Dentro de lo que se hace aquí, porque según tengo entendido, aquí la gente viene, yo he conocido gente de todas partes del mundo, aquí. Entonces, ahí vamos a dar un tour aquí, vamos a pasear por las calles. Ah, bueno, y eso es todo. La pasoleta, que si la escultura de los tres viejitos, que si la represa. Yo creo que inclusive, sin temor a equivocarme, porque por supuesto yo he viajado, sí. Tú eres una persona que si el que viene a Guatapé no conoció a Nacho,
la visita no tuvo completa. Bueno, es como, es más o menos algo relacionado igual, es como decir que la persona que venga aquí a Guatapé y no vino a la plazoleta del Zócalo, no vino a Guatapé. No vino a Guatapé. Porque la plazoleta del Zócalo se convirtió en la sala del pueblo, donde todo el mundo llega, ya ve la satisfacción de que esto es localizado, ver esto pues con toda esta cantidad de figuras diferentes, es muy agradable para la vista. ¿Tiene más presencia que el parque principal? Sí. Sí, porque antes esto era muerto, pero después de que hicimos los zócalos, esto recuperó un 50%. Según tengo entendido, que ha tomado fuerza en muy corto tiempo. Sí. Sí. Ahora bien, volvamos al tema del turismo, que entonces que la gente se dedica al turismo. En realidad no se dedica al turismo, se dedica a trabajar en restaurantes. Eso. Para tener un sustento. Eso. Y se depende de un fin de semana. Sí. Si el fin de semana, y sobre todo si hay puente y si es festivo. Claro. ¿Pero qué pasa lunes a viernes? Muerto. Claro que viene gente, pero no con el mismo volumen que viene el fin de semana. Fíjate tú. Muy bien. El arte de ustedes, porque los nombro a ustedes. Sí. Como familia, como los Nachos. Muy bien, esto podría ser la Universidad del Zócalo. Sí. ¿Por qué? Porque estamos hablando de arte. Sí, sí. Es dibujar lo que trae la creatividad y plasmar en las paredes, en la parte, lo que es la parte baja de una pared, que es lo que se llama el zócalo. Sí. ¿Okay? Lo que tú quieras plasmar. Ahora, muy bien, ese zócalo puede ser en resina, en madera, en lo que tú quieras, ahora me vas a explicar cómo es el proceso para llegar a eso, claro, para que la gente se entere. Pero hay mucho joven ocioso, entonces, ¿por qué no hacer como el Instituto Cultural de los Zócalos? Porque de aquí para el mundo, dime una cosa, ¿en Colombia hay otro pueblo que también tenga zócalos? Bueno, por lo que he visto yo, pues a las partes donde yo he salido y he conocido, hay pueblos que tienen zócalos, pero le dicen zócalo, por ejemplo, a la figura formada en cerámica, en pintada, o en figuras en relieve en madera, pero no tan tradicionales como están acá. Es decir, nosotros tenemos cemento. Lo original. Eso, nosotros tenemos lo original. Uh-huh. Porque yo he estado pues ya en muchos municipios en Antioquia y fuera de Antioquia, y he visto, y la gente quiere como, han tratado como de rescatar esto. Y han tratado de implementar, pero ahí es donde viene la parte política del trabajo. Uh-huh. Que muchos quieren introducirlo por la parte política, pero no se puede. Esto es algo cultural, esto es artístico-cultural. Para mí se le tiene que dar énfasis y fuerza a que este arte debe ser proyectado hacia el mundo. No sí. solamente en los celulares y en las camaritas digitales de la gente que viene acá al pueblo, le toma la foto a los zócalos y llega ya a sus casas en Alaska, la Patagonia, Nueva Zelanda, Australia. Oye, mira qué lindo este pueblo. Y la gente, por supuesto, que no vino, dice, sí. Mira qué bonito, porque ahora, inclusive los carteros sí. eran los que llevaban la carta, los telegramas. Ya eso no existe. Ya la carta no existe, ya los posteles, ¿para qué te vas a comprar una postal? ¿Cómo vas a mandar si aquí no hay una oficina de correo? Entonces, hoy en día, la velocidad de la comunicación tecnológica es tanto que tú tomaste la foto y lo estás mandando por WhatsApp o por Facebook, ¿entiendes? Sí. Pero ustedes tienen en su poder, tienen en su mano y tienen el tesoro que Dios les regaló para hacer de esto algo inmensurable, con proyección hacia el mundo. Bueno, ya respecto a eso, también podría decir, contarles de que de acá y con nosotros en la elaboración de zócalos se han llevado documentales para muchos países, que quizás porque lo quieran implementar en el exterior o porque lo quieran llevar de recuerdo, hasta el punto de que, por ejemplo, para el Japón, Argentina, España, México, Italia, entonces han llevado documentales quizás con el pensamiento de que algún día esto se pueda implementar en sus países. Uh-huh. Y a la vez hemos tenido, pues nos han dado invitación para ir a Estados Unidos a tres partes, posiblemente a hacer zócalos, a implementar este arte allá.
Y le puedo contar de que nosotros recibimos un tour de gringos, un touring de gringos, exclusivamente gringos, que vienen a Colombia, hacen un tour de 11 días y entre esos 11 días hay un día que lo dedican a Guatapé, donde hacen, viajan en lancha, en barco, suben a la piedra, vienen acá a Guatapé y acá en Guatapé hacen un touring en las motochivas. Y parte de ese touring es tener, llevarse en la inducción del Zócalo por boca propia, por nosotros que somos los que lo hacemos. ¿Tú tienes un taller? Nosotros no tenemos taller en este momento porque cuando yo elaboro cuadros independientes o nosotros elaboramos cuadros independientes, lo hacemos en la casa. Okay. Entonces ahí en el corredor de la calle, entonces nosotros hacemos cuadritos tipo miniatura, réplicas, de 15 por 20 como tipo souvenir. ¿Y en qué lo haces? ¿En eso qué material? Es cemento. Trabajamos el cemento también. Pesado. Sí, queda... más que rescatando también como ese elemento del Zócalo, que es el cemento, es con lo que nosotros lo, por la tradición. Con lo, que lo elaboramos, con la tradición del Zócalo. Ahora, discúlpame que te pregunte, claro, porque no es que yo quiero romper con lo que tú haces. Si sabemos que el cemento es pesado, ¿qué tal hacerlo en yeso? Bueno, el yeso es más liviano, ¿verdad? Sí, claro, porque como tú manejas molde, plastilina y eso, entonces también pudiera ser el yeso una alternativa para que no sea pesado, porque acuérdate que como la gente se tiene que llevar eso en los aviones. Bueno, pero fíjate, ahí está esa alternativa. De pronto la alternativa del yeso es el transporte, porque el yeso es muy frágil. Es más quebradizo. Sí. En el cemento nosotros estamos haciendo cuadritos de libra y media, no es tan pesado. Usted lo puede echar al bolso si quiere. Okay. Entonces no es tan complicado. Okay, ahorita tú me vas a explicar en esta mesa para que la gente se entere a ver cómo es el proceso. Okay. Bueno. Subimos un momentico a control y volvemos con Nacho, con los Nachos. ¿Ok? Que no son los Nachos mexicanos, ¿no? Los Nachos guatapenses. Estamos de regreso aquí en Zocaleando, nada más y nada menos con los Nachos. Don Nacho, Jesse y Nickdan. Al fin me aprendí el nombre. Entonces, fíjense bien, darle importancia a las personas que hacen vida común
aquí en Guatapé y que le realzan la vida a Guatapé. Fíjese lo que me está diciendo, que este lugar se ha convertido en el punto de referencia para cualquier visitante de todas partes del mundo que se encuentra con esta belleza. Esto es una paleta de colores, además de que los zócalos representados en todas sus expresiones, en lo que es medio y alto relieve, que en este momento vamos a empezar a hablar del proceso, cómo llegar a esto. Yo quería recalcar nuevamente y no dejo de pensar en la idea de que nosotros como pueblo, ese pueblo al cual yo llegué hace 2 años, sin ninguna pretensión, por supuesto, con mi humildad, la gente me conoce quién soy y lo que hago a través de Corpagua, por supuesto con mi programa de jazz, arte y algo más, y ahora aquí con Socaleando, de que hemos tratado más bien de rescatar todo lo que es la parte cultural de Guatapé, contado por sus propios personajes. Tenemos que meterle el pecho a Guatapé. No es solamente trabajar en los restaurantes o en las tiendas por un sustento. Claro, todos necesitamos comer, todos necesitamos pagar servicios y renta, pero ¿por qué no buscar la forma de que Guatapé también sea un referente internacional a través de su cultura? Y los zócalos son parte de esa cultura. Así que bueno, vamos a ver cómo le damos la vuelta a esto y que los muchachos de las escuelas se vayan interesando en que podamos establecer que en Guatapé existe la escuela mundial del zócalo. Sí. Porque yo no creo que en Japón te enseñan cómo hacer zócalo. No. Ni en Rusia, no. Ni en Alemania. Esa gente está en otra onda. Y en Italia, es que ni en Italia, que es, fíjate tú, la mata del arte. La mata del arte. Y no existe esto. Ajá. Entonces, es una cultura que estamos apenas dando a conocer al mundo. Entonces, ¿y la tenemos nosotros acá? Mm. No con el dueño de Harley Davidson, no. Con Nacho. Ok. Nacho, que inclusive no es de Guatapé, pero ya yo creo que voy a hablar con el alcalde para que le dé su visa y su carnet de residente. Entonces, ok, Nacho, ¿cómo llegamos? ¿Cuál es el proceso? ¿Por dónde empezamos primero? Bueno, teniendo en cuenta que la cultura del zócalo nace en Guatapé en 1919, a partir de la traída del cemento a Guatapé, y teniendo como imagen principal la oveja, que parte de una cultura religiosa. ¿Por qué? Porque acá existieron criaderos de ovejitas, supuestamente. Entonces, esas ovejitas las donaron al altar de Corpus Christi. Resulta que ese Corpus Christi lo hacían por concurso. El que ganara el concurso, ahí hacían la actividad. Bueno, parte de las donaciones que hacían los campesinos al altar eran ovejas, como parte de esa donación. Entonces, esas personas que ganaron el concurso hicieron una imagen de la figura de la ovejita y con el esquileo de las ovejas forraron ese dibujo. Y es a partir de ahí como que nace la idea del zócalo. Cuando llegó el cemento a Guatapé, fue cuando un mampostero se pensó, ¿dónde y cómo hago yo esta imagen para que quede para el recuerdo? ¿De dónde salió la ovejita y por qué salió? Entonces tomó la idea y la grabó en el corredor de su casa y la hizo en cemento, aprovechando precisamente la traía del cemento. Es a partir de ahí donde nace la idea del zócalo. Ya con el tiempo la gente se fue entusiasmando, le fue gustando como la idea, y ya no lo hacían en la parte interna, sino lo que fueron sacando en los exteriores de las casas. Pero no lo hacían como arte, como cultura, sino como tomándolo como para protección de la fachada. Se dice que de que uno no pusiera los pies, no ensuciara las paredes, de que los perros no se orinaran, y a la vez darle como una cara nueva a la fachada de la casa. Ya con el tiempo la gente fue afianzando esas figuras, pero geométricas, en conos, círculos, cuadros, rectángulos, figuras fáciles. A partir de más o menos 7, digamos, poco, algo más, como acá en la parte del pueblo se inundó unos barrios, dentro de ese barrio quedó uno que era la callecita, una callecita semi-empedrada,
y algunas casitas tenían figuras. Entonces se quiso rescatar por parte de una administración, se quiso rescatar esa calle, y esa calle fue trasladada a la parte interna del pueblo, donde recibió la denominación de la calle del recuerdo y del Zócalo. Bueno, hay un artesano natural de acá dio la idea que por qué en vez de una calle no se localizaba en todo el pueblo. Esa idea quedó en el aire, no le pararon bolas. Hasta hace 8 años que un alcalde retomó la idea y la planteó y la pasó como proyecto de gobierno. Se la aprobaron y es ahí cuando nace realmente la cultura del Zócalo en Guatapé. A partir de ese momento, el Zócalo empieza a tener tradición ya por su forma, de acuerdo, buscando una identidad cultural del dueño, viviente o propietario de la casa. Entonces, de acuerdo a esa identidad, se empezaron a hacer los dibujos, las figuras, para que quedaran como la identidad de la persona que vivía. Pero eso está muy gracioso, disculpa que te interrumpa, sí. Porque, claro, yo me he dado cuenta que está la oveja, que hay una figura geométrica, que hay unos carriles, que hay unos campesinos llevando la carreta, pero entonces me encuentro, por ejemplo, hay uno aquí subiendo por la calle Girardot, que es la pequeña Lulú. Digo, sí. Pero bueno, ¿y entonces qué es esto? Claro, hay uno que tiene un piano, que me imagino que tiene que ver relativo a la música. Sí. Cuando a ti te contratan para que hagas el Zócalo de una casa, la gente te dice, yo tengo una idea, o te dicen, señor, ¿qué me recomienda usted? Bueno. ¿Te pasa ambos casos? Sí. Respecto a esa parte, nosotros, cuando a mí me contratan para hacer un Zócalo, hay gente que ya tiene definido qué es lo que se va a hacer. Hay otros que no tienen pensado ni qué es lo que se quiere hacer, sino que ellos quieren un Zócalo. Y también hay otros que tienen con un tiempo con esos Zócalos que quieren cambiarlo. También. Claro. Bueno. Como pintar la casa de nuevo, pues. Esa es la idea. Entonces, es cuando uno entra a colaborarle, a apoyar a esa persona y decirle, bueno, ¿usted qué quiere? Ah, que no sé. Entonces ya nosotros entramos, indagamos qué quieren, más o menos qué tradición tienen, qué cultura tienen, qué oficio tienen, qué apellido tienen, qué apodo tienen. Entonces, les va uno dando como ideas. Y a partir de esa idea, hay gente que se ha definido. Otros que uno les da la idea, pero ellos la complementan, los mismos propietarios la complementan con más ideas para acabar de configurar el cuadro. Muchachos, Nignan y Jesse, no se me queden atrás, si ustedes quieren intervenir, me dicen, pero yo creo que esto pudiera ser así, tal y qué sé yo. Fíjate tú, ustedes, televidentes ahí en su casa, de Zocaleando, conozcan a estos personajes, fíjense ustedes el respeto que se merecen, ¿no? ¿Tú te consideras un zocalero o un artista? Yo en estos momentos vamos más encaminados a ser artistas. Muy bien. Nignan, ¿zocalero o artista? Por el camino del artista. Jesse. Más que todo por el camino del artista, pero tenemos bases de zocalero. Base de zócalo. O sea, podemos implementar el zócalo a muchas más cosas. De artes y artistas. ¿Qué tan grande podemos hacer un zócalo? De la manera que se quiera. Ya, por ejemplo, muchas de las ideas o muchas de las cosas que uno puede implementar en un zócalo es, por ejemplo, hacer, imagínense un mural en zócalo. En esto estaba pensando. Un mural en zócalo. Claro. O sea, es algo que se puede hacer, pero requiere tiempo y hay gente que... Ah, no, por supuesto. Y hay gente que no, obviamente no hace un mural grandísimo de eso. Pero sí, por ahora, en el momento, yo creo que la figura más grande que ya he hecho de 1.50. ¿Un metro 50? Sí. Un metro. Ok. Sí. Esta pieza que acabaste de traer de la casa es tuya. Sí, es mía. Por supuesto. Está hecho en yeso. Ah, es más, está fresca. Hay que agarrarla por abajo porque se me puede partir. De hecho, se partió aquí. Sí. Okay. Aquí está un ejemplo de lo que estoy hablando yo, porque por supuesto yo pensé que con el yeso, como es un material más liviano en comparación con el cemento, porque claro, estamos hablando de que la gente tiene que tener la facilidad para que se lo lleve de viaje y no se le quiebre en el camino. Fíjense que aquí, precisamente aquí, se partió. Pero estoy viendo un trabajo impresionante por parte de Nignan. Él es empírico, él es autodidacta, él no ha estudiado cultura.
Y lo que yo veo aquí, mi hermano, lo felicito. Muchas gracias. Yo soy artista, yo sé de lo que te estoy hablando, yo no soy escultor, yo no soy pintor, pero yo sé de lo que estoy hablando porque, por supuesto, estoy involucrado muy, muy con el arte. Y esto que estoy viendo me agrada mucho y te felicito. No pares. No pares. Por eso fue la pregunta, ¿zocalero o artista? Entonces, claro, se comenzó con el zócalo y ahora me estabas diciendo que estás tratando de salir de la pared con un tipo de dimensión que hoy en día le dicen 3D. Sí. No importa, puedes decir lo que le digas, pero lograr esto es bastante, ¿oyó? Así que no se pare ahí. Ok, soy yo, tengo una casa. Hablo con los Nachos. Sí, por favor, ustedes pudieran venir para acá porque quiero poner un zócalo en mi casa. Entonces tú vienes y ya llegamos nosotros. Por ejemplo, yo quiero hacer, claro, una figura trillada. Ah, yo quiero tener el peñol, porque me gusta el peñol. Ajá. Entonces, tú me puedes presentar cómo haces. ¿Me presentas un boceto? ¿Cómo es? Bueno, Inicialmente nosotros tenemos que ya definir con el usuario qué es lo que quiere. Ajá. A partir de lo que quiere, nosotros buscamos imágenes que vayan correlacionadas a lo que se quiere. Si tú me pides una piedra, nosotros buscamos posiblemente una foto o posiblemente nos ubicamos en un perfil donde veamos la piedra y hacemos un dibujo. El dibujo nosotros lo tratamos de hacerlo de acuerdo al espacio que vamos a trabajar. Nosotros podemos tener una figura mínima desde una pequeña y ampliarla de acuerdo al espacio que vamos a trabajar. Entonces, ya es así como normalmente nosotros vemos la piedra en imágenes pequeñas, tenemos la propia, pero a partir de una imagen pequeña, puede ser un cuadrito, ampliar el bosqueo, más o menos como está acá. Luego siguiendo los parámetros del zócalo. Ok, tú vienes y me presentas esto. Sí. Esto es lo que usted quiere, señor. Perfecto, sí. Eso es lo que me gusta. Bueno. Ajá. Y de ahí, ¿qué haces tú? ¿Con ese mismo dibujo tú dibujas, lo planteas en la pared o en una plantilla? Bueno, nosotros la idea de hacer el dibujo previo es porque como la pared debe ir picada para que se tenga más adherencia en la mezcla, entonces, nosotros hacemos un dibujo previo y lo cortamos en su silueta, la silueta de la figura. La marcamos en la pared y picamos la parte interna de la pared. Uh-huh. Entonces, con ese fin, nosotros hacemos un bosquejo previo al cuadro, para que esto nos sirva de guía para nosotros picar la pared. Y luego, cuando ya tengamos la mezcla, poder hacer un sobremontaje de esa figura que se hizo previa y cortarla en su silueta, que no se nos salga del corte que ya teníamos anterior. Estamos hablando de un calado, ¿verdad? Sí. Porque date cuenta, yo te estoy oyendo hablar y me estoy imaginando. Entonces, claro, tienes la plantilla hueca, porque la plantilla hueca es la que... Ajá, esta es la plantilla delineada. Sí. Porque esta es la que te va a dar el dibujo. Sí. ¿Verdad? Pero yo tengo que romper para buscar la adherencia y... Pero, ¿cómo se llama? Aquí está la parte delineada, la pero silueta. lo que tenemos que rellenar es todo esto que forma la figura. Eso, sí. Exactamente. Esto tiene que ver conmigo, la clave del sol. Ajá. Entonces... Bueno. Ya rompiste donde vas a rellenar. Sí. ¿Verdad? Ahí tienes la forma. Sí, señor. Prepara la mezcla. Sí. Bueno, a partir de... O haces un molde, perdón. No, nosotros no hacemos moldes. Nosotros simplemente, teniendo ya la figura plasmada en la pared, es cuando aplicamos la capa de cemento sobre esa figura. Pero el bosqueo... ¿Pátula cómo lo hacen? El bosqueo con palustre, aplicamos la mezcla. Con la figura previa, a la figura nosotros le tenemos unas guías para que la figura nos quede exactamente donde la picamos. Uh-huh. Como queda tapada con cemento, entonces hacemos un bosqueo, unas señas previas a la imagen para que nos quede más o menos precisa como ya está picada. A partir de ahí... Ya después de que nosotros quitamos la sobra del cemento, lo que sobra alrededor,
es cuando nosotros con una punta metálica empezamos a diseñar la figura. Ah, en la misma pared. Eso. En la misma pared le vamos dando ya el diseño a la figura, todo tallado a pulso. Nosotros no plasmamos figuras, no aplicamos figuras hechas anteriormente, sino directamente a la pared. Claro, no es un molde, eso se hace de una vez en el sitio. Sí, entonces ese es más o menos como es algo como esto. Sí. Perfecto, esto es un burrito que carga, por supuesto que está crudo, no sé si ustedes lo pueden apreciar, Andrés, porque luego de aquí, esto está en el proceso de seco, bueno, ya está seco, por supuesto, ya está seco, y ahora ya que viene, se le pasa una lijita y el proceso de pintura. Y se pinta, ¿no? Sí. Okay. Y esto es lo que tú vendes para que la gente... Sí, a pedido de la gente, de la misma gente que ha venido acá, que quiere llevar un souvenir, o gente de acá mismo. Ellos nos han pedido que si nosotros no hacíamos estos cuadros réplica, para ellos dar como recuerdo, tener como recuerdo. Claro. ¿No? Entonces nosotros nos introdujimos en eso y hemos hecho ya una cantidad buena y se han vendido todos. Y la gente les gusta llevarlos por pequeños como souvenir. Así como compras una postal, compras esto, hay mucha gente que los lleva, los pone una repisa, lo hace un cuadro y los colocan en la pared. Ustedes no tienen tienda, por supuesto. No. En este momento y no. Cuando, por ejemplo, si yo tengo esta pieza que ya está pintada, lista para llevármela, que viene en un empaque, viene en una bolsita o cómo. Sí, se empacan en bolsas porque la gente es más cómoda cargarla. Claro, por supuesto. Hay gente que las puede llevar en un bolso si quiere y no necesitan empacarla en la maleta. Entonces es cuestión de comodidad. Bueno. Miren, muchachos, lo que les voy a decir. Nachos. Nachos tiene en sus manos, en su poder, en su creatividad y en su corazón, un arte que muy, muy, muy pocos tienen. Es más, me atrevería a decir los que viven aquí que no vean nomás que son competencias, sino que los otros socaleros. Sí. Propónganselo. Propónganselo como empresa. Tiene dos buenos muchachos acá que pueden llevar nachos alrededor del mundo con una propuesta súper interesante. Ustedes jóvenes que están viendo este programa, interésense por lo que es esto. Esto es patrimonio histórico de Guatapé. Esto es arte. Esto no es cualquier cosa. Cualquiera puede cantar reggaetón, cualquiera puede perrear. Esto queda para la historia, esto se preserva, ¿ok? A menos que llegue, ni Dios quiera algo, que entonces arrase con la estructura de los edificios y se desapareció. Pero se necesitará nuevamente la figura de un artista, que no voy a llamar socalero, para que lo vuelva a hacer. Sí. Porque esto es lo que le da presencia a el pueblo, lo que es el color y lo que son sus zócalos. Y esta gente que tengo hoy en el programa en Zocaleando, para mí es un honor tenerlos, ¿verdad? Hace un trabajo encomiable. Y esos son los valores que nosotros tenemos que tener. Esos son los modelos que nosotros tenemos que copiar. Porque es que lamentablemente muchas veces copiamos lo que no debemos. Y entonces al final, ¿qué terminamos haciendo? El ridículo. Así es. Sí. Es que las cosas hay que llamarlas por su nombre. Claro. Porque como la gente no afronta nada, porque, ay, no, entonces la desidia, la inercia, no, es que yo siempre lo digo, mi otro programa también, no, es que aquí en Guatapé no pasa nada, no, en Guatapé pasa de todo. Lo que pasa es que ustedes están dejando que la vida pase frente a sus ojos. Entonces, esto, sáquenle provecho. Ustedes que están ahí en su casa, si alguno de ustedes se interesó, o usted cree que su hijo también podía estar inmerso en esto, busque a Nacho. Y dígale a Nacho, mire Nacho, usted tiene una escuela, usted le puede enseñar a mi hijo este arte, porque no sabemos qué va a pasar, a lo mejor nace en otro sitio, en otro municipio, un pueblo que también quiera tener zócalo, y son ustedes precisamente a través de don Nacho, Jesse y Nigdan los que van a transmitir este arte, porque esto es así, ¿ok? Yo voy a contar cuántas tiendas de artesanía hay aquí y me voy a buscar... ¿Cuántas de las artesanías que aquí se venden son hechas aquí? Yo vivía en Aruba, le estaba comentando a Nathan, que es un protectorado holandés. Fíjate tú, por supuesto que iban 3 cruceros al día, cada crucero son 3.500 personas, y si te pones a sacar la cuenta son 10.500 personas en un solo día, desde 7 de la mañana hasta 7 de la noche. Por supuesto,
que hay sus bares, sus restaurantes, tal como aquí, y las ventas de souvenirs. ¿Qué pasaba? Que no, que es más fácil comprar la gruesa de souvenirs y revenderlo. Entonces, los souvenirs decían Aruba. Entonces el barco zarpaba de Aruba y iba para Curazao. La gente llegaba a Curazao, se encontraba los mismos souvenirs con nombre Curazao y así sucesivamente. Entonces todos esos souvenirs son hechos en China. Entonces no estamos haciendo nada, estamos transculturizando. Y esto es de aquí. Esto es de acá, sí. Esto es de aquí, esto es made in Guatapé, si lo quieres decir. Y como le he ido comentando, nosotros hemos estado elaborando estos cuadritos pequeños que lo hacemos a mano propia. Hay gente que nos dice que por qué no los hacemos vaciados. Y es que no es la idea de nosotros. La de nosotros es que... Conservar la originalidad. Hacerlo más artesanal de lo que se pueda. Claro. Y aquí como del pueblo, como algo de actividad del pueblo, como que se dice el Zócalo, aquí la cultura es cemento. No es cuestión de vaciar con yeso, vaciar en madera, sino el cemento, que es lo más artesanal que nosotros podemos tener. ¿Cuánto acá? Tiempo, por supuesto no quiero ponerlo como muy complejo, ¿en cuánto tiempo se hace un zócalo? Depende del zócalo. Por eso te dije, no, para no hacerlo complicado. Bueno, hay zócalos que se pueden demorar entre 1 y 2 horas, y hay zócalos que pueden demorar hasta 8 y 9 horas en un solo día tallando una sola figura. Entonces, y ya luego viene el proceso de la pintura. Digamos que por decir algo, un metro cuadrado de zócalo, nosotros podemos demorar entre 1 y 2 días, porque hay que dedicar un día para hacerlo y otro día para pintarlo. Entonces nos podemos estar demorando entre 1 y 3 días. Entonces, la misma persona que elabora el zócalo, por supuesto, es la misma persona que lo pinta, ¿verdad? Nosotros hemos tomado eso como propio, porque no es igual que yo le haga una figura de estas y que se la entregue a usted como pintor, pínteme esto. Entonces ya pierde como la autenticidad. La autenticidad del trabajo de nosotros, o el trabajo suyo. Es como tú dices, de que compra una figura hecha ya elaborada y usted la pinta. Entonces no va a ser igual. Entonces nosotros hemos tratado de que tanto ellos como yo, lo que hagamos nosotros, terminémoslo nosotros. Claro. Para que no se pierda la originalidad del trabajo. Nathan, dime algo, pues. Bueno, por ejemplo, algo que usted estaba mencionando de lo de la suela del sofá. La gente aquí no lo nota y de pronto no se interesa. Yo he intentado, de pronto en el colegio, en la casa de la juventud, en muchas partes, replicar esto, enseñarlo a otros jóvenes. Pero la verdad es que el interés es muy poco acá en el municipio, por parte de cualquier persona. No les interesa, digamos, meterse tanto en lo cultural o en lo que determine la utilización del tiempo con más precisión, ¿cierto? He estado haciendo como laboratorio, por decirlo así, meterme en el colegio, coger un grupo del colegio, con la colaboración pues de los profesores y con el apoyo del rector, dictando las clases, dictando talleres, pero de pronto no da muchos resultados por eso, porque hace falta un poco de interés por parte de toda la población. Lo intentaste, te estoy oyendo y me estoy involucrando y digo que es lamentable. Fíjate tú cómo son las cosas, porque es que precisamente lo iba a decir, quería en este momento que estaba terminando de hablar con Nacho, pero yo creo que los muchachos también intervengan, entonces, porque es que yo quiero, como dijo Nacho al principio, esto no tiene que ser político, esto tiene que ser cultural, porque por supuesto, qué bueno es pasar la propuesta a la Dirección de Cultura y decir, señores, vamos a abrir la escuela del Zócalo, la escuela de los zocaleros aquí en Guatapé, para que de aquí nosotros nos proyectemos al mundo. Pero está eso, sí, es un trabajo muy arduo, hermano. Ustedes al menos sembraron la semilla hace 7 años, esa semilla ha dado su fruto y en esto andamos. Sí. Y yo una vez más, y te repito, y no me canso, de que menos mal que tus hijos también agarraron esa herencia, esa genética. Jesse, bueno, tú, ¿qué me dices? Vos hablas también de las artesanías en Cancún y que veías lo mismo en muchos lados. Sí,
solo le cambian el nombre. Sí, en Aruba, ajá. En Aruba también. Nosotros como socaleros y como artistas buscamos que cada cuadro, aunque sea muy parecido, no sea diferente. Claro. Sea diferente, que los detalles no sean los mismos. Así sea la misma figura, siempre el cuadro va a ser algo diferente. Ya sea con su paisaje, con su posición de alguna cosa. Pero la idea de nosotros es no ser una fotocopia. No hacer lo mismo muchas veces, sino hacer muchas veces lo mismo en diferentes formas. Claro, porque es que no vas. Porque tú, como artista, precisamente a lo que vamos, como aquí no se utiliza un molde, sino aquí todos son originales. Aunque tú quieras volver a repetir este burrito de carga, no te va a salir igual. Sí. No te va a salir igual porque a lo mejor la cuerdita más abajo, la trompeta diferente. Porque es así, uno nunca repite, uno, el artista, no puede repetir, bueno, no puede clonar, aunque quisiera. Por ejemplo, acá yo he retomado mucho ese cuento, que siendo la misma figura, el mismo diseño, cuando lo plasmemos allá, usted puede tener dos imágenes iguales, pero en su contexto del cuadro no es igual. Porque ya uno dice, no, pues si a este le pinté montaña, a este pintémosle un río. Claro. Entonces, es como tratar de darle esa variedad, ese simbolismo variado con lo mismo. Como de innovar. Entonces, como tratar de innovar en otro sentido. Jesse, dime una cosa. ¿En cuántas categorías tú sectorizarías o dirías los zócalos? Por ejemplo, ahí el tradicional, que la oveja, sí, la figura religiosa, los domésticos. Ah, ¿en cuántas categorías me lo pones? Bueno, yo lo pondría en tres. Los que son los tradicionales, los que son por gusto personal y los que son libres. Okay. Yo llamaría libres a los que no tienen nada que ver con lo de tradición ni nada de... Como lo que de repente personales. Quiere hacer Nijan, quiere sacar personales. Su propio diseño. Eso, como algo así como que, bueno, no tiene nada que ver con el pueblo, no tiene nada que ver con lo que yo hago, pero a mí me gusta. Entonces vamos a plasmarlo. Para mí eso serían los libres. Uh-huh. Ya los tradicionales o los por gusto serían, por ejemplo, que yo soy arriero o cosas así, o que me gusta mucho el campo, vamos a hacer algo del campo, me gusta el campo. Ya obviamente los tradicionales que son, vienen de una tradición, los de antepasados, de patrimoniales, de tiempo. ¿En cuál de esas categorías te identificas tú más? Me gustaría más en la libre. ¿En la, okay? Sí, porque podría llevar el zócalo mucho más allá. Uh-huh. O sea, podría representar el zócalo en murales, podría llevarlo a cosas mucho más grandes. No solo en zócalo, sino llevarlo ya a paredes grandes o murales ya... Claro. O a la escultura. Digan tú. Pues yo digo que igual todo está encerrado entre parte de lo tradicional, porque igual conserva el elemento que es el zócalo. Se llama pues el zócalo. Está en el cuadro, está en el muro, debajo de la ventana. Entonces es una sola categoría que encierra de pronto más elementos. Sugeridos. El tradicional y plano. Del tradicional y plano surge el que tiene su delineado, que tiene su talla siendo un plano. Después de esa talla sigue más dimensiones, meterle más dimensión de pronto al cuadro. Y ya lo que lo separa por completo es el gusto de la persona. Yo trabajo mucho el estilo libre, pero aún trabajando el estilo libre no me desligo de lo que es lo tradicional, de lo que es el gusto de la persona. Por ejemplo, este cuadro, inicialmente yo lo pensé como una propuesta para una familia, que de pronto les dicen, no, mira, pues, por decirlo así, pues basado en esa idea, basado en de pronto lo que es el apodo o lo que es el animal, decidí involucrarme un poco más en esto. Hacer una figura totalmente libre, pero sin desligarme de lo que significa para la persona, para la familia. Entonces es como la categoría común y los términos que van definiendo las otras categorías, por decirlo así. Don Nacho, ¿y usted? Vea, yo digo que... ¿Se le mide los tres? Yo sí, yo estoy con los tres porque, como le digo, así como le puedo hacer a usted, por ejemplo, una figura personalizada, puedo hacer una figura patrimonial, una figura cultural. Como por decir algo, por ejemplo, como vemos allá esas imágenes al frente, que son figuras tradicionales, patrimoniales de acá de Guatapé. Y a partir de esa figura terminó siendo algo personal.
como, la identidad, como esta identidad, que es un animal, pero resulta que ese animal lo tienen en, como apodo para una persona, pero no de mal gusto, claro, sino como una forma de identificar. Claro. Entonces, a partir del patrimonio, llegar a lo personal. Entonces, le voy a hacer una pregunta a los tres. Es un poco difícil. Ustedes no saben cuántos zócalos hay aquí, ¿verdad? No. Guatapé. No. Me gustó esa. Un concurso. Otra. De todo Guatapé, aunque no lo hayas hecho tú, ¿cuál es el zócalo que más te gusta? Me imagino que te conoces la mayoría, ¿verdad? Como sí, zocalero, sí. Y hemos andado por casi todo el pueblo. ¿Cuál es el que más te gusta y cuál es el que no te gusta? Espero que no se disguste la persona que tiene el que no le va a gustar a él, ¿no? Acuérdense que esto es una cuestión de gusto, ¿no? Sí. Bueno, yo digo que hay dos que me gustan demasiado. Ajá. Son los Jeep que están ahí al frente. Los Jeepaos. Los Jeepaos al frente ahí en la cancha. En la cancha de fútbol. La cancha de fútbol. ¿Eso lo hicieron ustedes? Sí. Eso lo hicieron. Ah, bueno, bien. La familia de Popeye. La familia de Popeye. Yo creo que lo he visto. Allá por el, casi saliendo para Alto Verde. Casi saliendo para Alto Verde, por la pradera. Ajá. Esa fruta, esa toda la familia. Eso me gusta demasiado. Y el que no te gusta. Y el que no me gusta, pues, no. Hay varios, ¿verdad? No, todos. Ah, todos. Todos tienen... Como, es que todo es arte. Es algo así como, por llamarlo así, no es que no me guste, sino que uno sabe el proceso que tomó. Y así no haya uno participado, uno sabe que mientras uno lo va haciendo, pasan cosas, uno deja cosas en el muro, uno deja historias en el muro. Ajá. O sea que no hay zócalo que no guste, hay zócalo que simplemente tiene otra historia. Y... Oye, eso me gustó. Mira cómo son las cosas, André. Es que hay cosas en el muro que pasaron en el proceso de la hechura que dejan historia. Sí. Y eso nada más lo conoce tanto el artista como el zocalero. Muy bien. Cada historia tiene, cada zócalo tiene una huella. Sí. Nigdan, dime cuál es el que más te gusta. El que más me gusta, por el proceso pues que tuvo y por de pronto la dificultad que se presentaba a trabajarlo, es el de la piedra. Son 15 cuadros que se hicieron en la cúpula de la piedra. Estuvimos más o menos mes y medio subiendo diario. Ajá, que, imagínate. Pues, significó demasiado porque era diario a las 8 de la mañana comenzar a subir la piedra con pinturas o con mezcla, el cemento, que tocaba subir el almuerzo. Entonces, me gusta ese mucho por lo que, bueno, lo ve mucha gente. ¿Cierto? Espero que te hayan pagado muy bien. Mínimo te compraste un carro con eso, porque yo cada vez que subo por la piedra, que cuando yo llego arriba que me quiero tomar una botellita de agua, digo, ¿cómo hace la gente para subir? No la botellita de agua, el agua, las neveras, una locura. Bulto de cemento, bulto de arena. Aparte de eso, también la historia que uno conoce trabajando ese zócalo de allá, que es, por ejemplo, el personaje que hace de carguero, por decirlo así, que es el que está trabajando todo el día haciendo los mandados. Subiendo No. Hermano. Que sube casi 15 días. También conocer a esa persona. Ese sí es, eso sí es un desafío superhumano. Sí. Eso sí. Conocer eso y vivir esa experiencia, yo digo que ha hecho de ese zócalo uno de los mejores. Claro. Y ya pues que aquí dentro del municipio, de pronto el que fue elaborado por Macana, el de los Villares. Ah, muy interesante. Sí, porque es muy elaborado. Sí, el concepto como tal. Cuenta pues la historia y además porque fue la persona que de pronto inició con esa... Y por los personajes que contiene ese cuadro. Ah, porque el mismo zócalo habla de la historia. Y son personajes del mismo pueblo. Qué bueno. Entonces, es una forma de uno hacer de un cuadro tan elaborado, que usted ve el personaje y lo identifica. Sin necesidad de ver el personaje. Ese es arte, por eso entonces, que le digo que okay, puede ser zocalero, pero zocalero es la persona que hace el zócalo, pero sí. Es arte. Sí. ¿Y a ti cuál te gusta? Ah, perdón. Bueno. ¿Y el que te disgusta? Pues no me disgusta, pero no soy mucho como del tradicional del plano, porque ya el plano no está contando como tanto una historia, no está diciendo claro. Algo preciso, sino que bueno, está el zócalo y ahí quedó un zócalo. Claro. Sin ningún significado. Sí.
a ti? Bueno, personalmente... El papá de la criatura. Personalmente, que me, a mí me, me haya llamado la atención, siempre ha sido el de los billares. Ah, ok. A pesar de que lo hizo un maestro que estudió para eso, el de los billares. Y que a mí, que de los que yo haya hecho, hay varios. Por ejemplo, está la familia Popeye, está el albañil, que fue el primer zócalo que nosotros hicimos. El albañil es un personaje que está como, es como un oficial de construcción que está haciendo su, está levantando un muro. Fue el primer zócalo que nosotros hicimos en relieve y lo hicimos por una aventura, como le dijera yo, por introducirnos, por ensayarnos. Subir del nivel. Eso. Y a partir de ahí ya, por ejemplo, sí, la familia Popeye, la Pantera Rosa, uh-huh. La pequeña Lulú. Entonces son figuras. Y hay otros cuadros también, como los abuelos en la cocina, uh-huh. que de pronto aquí en Guatapé, ¿no? Dentro del pueblo no está. Yo lo he hecho en varias partes, en otros pueblos y en una finca. Pero son cuadros que para mí me agradan demasiado porque son muy trabajados y dicen mucho de la cultura. Sí, eso es lo importante, que el zócalo hable por sí mismo. Sí. A mí me gusta el cuadro. Bueno, que para mí son unos cuadros. Sí. A mí me gusta el zócalo que está en la casa del profesor Álvaro. A mí me parece que... De la cultura indígena. Sí. De la cultura me parece indígena. Bien elaborado, sí. Bien trabajado, dice mucho y está en un sitio que habla por sí solo. Sí. Y hay un zócalo que precisamente fue una casa donde yo viví en Villa del Carmen. Sí. En la casa de la señora de don Mario y doña María Isabel, que tiene la tienda La Araucaria. Sí. Que es un zócalo surrealista, sí. Fíjate tú, bien interesante, parece es como en el mar, es un ave como un pelícano, una flor exótica, me parece, de los cuadros así como, vuelvo y repito, de los zócalos surrealistas, ese también me parece interesante por el tema. Eso. Entonces, claro, aquí, este es un universo, es que la gente no se imagina. Ustedes no se imaginan lo que tienen ustedes en Guatapé. Esto es una galería viviente. Estos señores, estos muchachos, que de verdad que Dios te los bendiga. Gracias. Que te bendiga a ti, que bendiga a Guatapé, gracias Corpagua, gracias Andrés por darme la oportunidad de tener este programa donde yo voy descubriendo cada vez más lo que es la cultura guatapense. En estos días don Álvaro me dijo, el Zócalo es cultura y Guatapé un estilo de vida. Sí. Me gustó, eso me gustó. Entonces, haga de su estilo de vida su arte por expresar. Siéntase orgulloso de que vive en este pueblo único en el mundo. Y claro, en lo que respecta al color, está considerado como el pueblo... 30 de Colombia. Ah, fíjate tú, yo tenía pensado que estamos bien. Uno de los primeros de Colombia, el 30 en el mundo. En cualquier momento la UNESCO lo declara Patrimonio Histórico de la Humanidad y estos muchachos con su papá forman parte de esa historia. Esto es huella, esto es historia, esto es lo que hay que resaltar. Por eso es que a mí no me desagrada hacer este tipo de programa, estas conversas, porque tengo que resaltar el valor de lo de la gente de Guatapé significa. Sí, aunque tú gracias. No seas de aquí, tú has llegado a regalarle a este pueblo tu arte y tu cultura. Y has hecho de ese regalo que le has dado a Guatapé algo que la gente se lleva. Sí. Se lleva un teléfono, se lleva una cámara para transmitirlo a todo el mundo. Nacho, muchísimas gracias por esta entrevista. Don Oscar, con mucho gusto. No, de verdad que la pasé muy rico. Lo que lo pueda servir a la orden. No, ahí estamos nosotros. Que ojalá aquí no vayas a creer que yo estoy hablando contigo y yo estoy pensando. Nickname. Dime. Estaba pensando. En holandés, buenos días, dice Guten Morgen. Alsjeblieft. Muchísimas gracias por estar aquí en el programa. No, son una bella familia. Qué chévere que tengas tu papá y que tú hayas seguido los pasos de tu viejo y que tú también se lo transmitas a los tuyos y que tú también seas ejemplo de la juventud en Guatapé para que el joven de aquí también se interese. Jesse, te veo bien, te veo muy bien. Tú como eres el más chamo de la camada,
procura, no te lo digo yo de una forma muy impositiva, pero sí procura que esta empresa se proyecte en el mundo, salga para el mundo. Mijo, ustedes tienen eso que mucha gente quisiera tener, de verdad que sí. Y igualito como le digo, lo que le dije a tu hermano, tú eres ejemplo. Y con este viejo que está aquí, viejo con cariño, ¿viste? Claro, no, yo, si tú me había visto, seguro que sí. No me pude, ojalá yo pudiera dejarme los mostachos de esa forma, pero como no tengo moto, no, a mí no me va a quedar bien. Bueno, yo le digo algo, ¿eh? Dígamelo. Díganle algo a esa gente antes que yo despida. Pero aprovechen. Primero, yo digo que cada pincelada es una armonía de música. Música en silencio. Sé que es músico. Puede entender que cada toco en algún instrumento, cada sonido, cada vibración, es algo que nos llena el alma de alegría. Para nosotros, cada pincelada, cada color, cada cosa, es algo que nos nutre. A cada instante nos va llenando la vida de colores, nos va llenando la vida de armonía, tanto con la vida como con nosotros mismos, como lo hace la música. Sí, yo creo que el jazz es una de las músicas que ayuda mucho para crecer como persona. Y en esos momentos, yo digo que la pintura también involucraría mucho en eso que ayuda a crecer como persona. Te la comiste. Por favor, se copien de lo que digo, porque no voy a decir que lo dije yo, ¿no? Okay. En la música, el punto del silencio también suena. ¿Oíste? El punto del silencio también suena. Nathan, ¿quieres decirle algo a los muchachos? No, es como invitarlos a que de pronto se interesen un poquito más por esto. No solo por el zócalo, sino por el color, por el arte. Infinidad de cosas pueden expresar y es una muy buena forma de hacerlo. Cada persona tiene algo diferente por expresar. Lo voy a decir tan fácil como esto. Muchachos, ok, gradúense abogado. Un abogado más. De doctores no lo puedo juzgar porque siempre necesitamos un doctor en la familia. De juez, de contadores, de administradores, estamos llenos de eso. Aquí. Así, contadito con la mano, los Nachos. El dueño de la empresa. De la empresa. El papá de la criatura. Sí. Ya el bebé camina solo, no tiene que cambiar los pañales. No. Dile algo a esa gente. Bueno, yo los invito que aquel que se quiera interesar, sin ningún compromiso, sin ninguna responsabilidad, busquen a partir de la cultura una forma, un estilo de vida. Y no solamente para bien personal, sino para bien de todos. Porque esparcir cultura es mostrar algo, lo mejor que nosotros tenemos. No tanto en clan familiar, porque el clan familiar eso se hereda. Sino a nivel expansionismo, con la demás gente. Miremoslo hoy por lo que estamos viendo acá en Guatapé. ¿Cuánta gente de todo el mundo viene aquí a Guatapé solamente a ver la labor que nosotros estamos haciendo sin saber que somos nosotros? Sin saber que son otros muchachos que están haciendo esta actividad. Simplemente vienen a mirar una cultura que antes no se conocía. Entonces, interésense a partir de esta cultura, que esto es lo mejor que podemos mostrar al mundo. Y que a la larga puede ser un estilo de vida que uno puede crearse. Claro, y vivir de y eso. Vivir de esto. Claro, entonces, de una forma bien honesta, bien digna. Hacer arte es una cosa maravillosa, trabajar con las manos. Fíjense ustedes lo que yo siempre digo, agarren un teléfono. Entonces ustedes con el teléfono utilizan estos dos dedos, siempre se utilizan los dos pulgares. Sí. Cuídense los dedos gordos. Vaya a ser que un accidente los pierda, porque después qué va a hacer con el teléfono. Entonces, fíjense ustedes, utilizan dos dedos para el teléfono y tienen 10 para ser creativos. ¿Qué les digo yo? Dirección de Cultura, Alcaldía de Guatapé. Esto no es política. Hagamos algo ingenioso de este arte, de los zócalos que le dan la vuelta al mundo. Hagamos un gran zócalo, que la gente venga aquí y se tome foto en el gran zócalo. Démosle la oportunidad a los Nachos, a estos muchachos, a que tengamos un taller
donde vayan todos los zocaleros, donde vayan los muchachos a aprender, donde el turista venga, vea cómo se hace un zócalo. Uf, ahora hay mucho que hacer aquí. Y ustedes tienen a esta gente en sus manos. De mi parte, muchísimas gracias por permitirme entrar en esa pantallita que le dicen el chicle de los ojos, que es la televisión. Gracias por tomarse ese tinto con nosotros y hasta la próxima, socaleando, en esa andamos socaleando. Dios los bendiga, namasté, gracias Andrés, mi productor, gracias don Abelardo, Corpagua, gracias Oriente, todo el oriente del país, gracias Colombia y de Colombia para el mundo a través de nuestro canal de YouTube en Socaleando.